Bueno, acá tenemos a la nueva adquisición, que es, no sé si llega a ver, se llega a leer, Glock, calibre 40, ahí está, modelo 27. Es una muy linda arma, muy compacta, muy fácil de portar. Esa es la idea de haberla comprado, para poder defendernos. Es una muy buena arma de 9 tiros, calibre 40. Este es el proyectil. Es un proyectil muy, muy potente, usado por muchas fuerzas policiales. Miren, está en la caja, 0 kilómetros, todavía no fue disparada. Segundo cargador. Ahora, viene, si ustedes lo miran bien, está difícil el dedo, este queda en el aire, pero Glock hizo esta base del magazine para que el dedo que quede en el aire quede firme. Acá están los originales, se sacan y se colocan estos. Se coloca el cargador. Y ahí está. Por ejemplo, yo que tengo una mano grande, perfectamente entra. Todavía no la disparé. Viene con todos los accesorios, el candado. Glock envía hasta los dos proyectiles que están acá adentro, que fueron probados. Increíble. Este se le ayuda a la ayuda a poner las balas en el magazine cuando lo. Está nuevo, el resorte está muy duro. El cepillito para limpiarlo. Aquí a la derecha tengo la otra. La 45, compacta también, la G30, calibre 45, con el seguro. Fíjense esto. Viene con seguro de empuñadura. Así está en posición de disparar. Así está con el seguro. También es muy compacta. Si las comparamos, la 30 es un poquitito más grande. Si la ven ahí, pero las dos son compactas como para portar. Así que un día porto la 45 y otro día porto la calibre 40. Y solo le pido a Dios no tener nunca que usarla para defenderme. Porque no me va a temblar el pulso para salvar mi vida. En fin, acá está la caja de la 40. Esta es una edición limitada, porque la mayoría, el 98% de las Glock vienen sin seguro. Solo a pedido de gobiernos o de una remesa muy importante. Tuve la suerte de poder tener una. Creo que en la Argentina debe haber dos o tres, como mucho. Bueno, hasta la próxima.